Bienvenidos a Revista Jalisco. Miércoles es 11 de julio del 2018 y estamos listas. Llevarles a ustedes mucha información importante. Tani, ¿cómo estás? Muy bien, Mayra Carrillo. Pues bienvenidos, bienvenidas. El día de hoy tenemos aquí, tendremos más adelante en el estudio a Alejandra Zavala, quien es mundialista de tiro deportivo, platicándonos de su próxima participación en Centroamericano. Platicaremos de los seguros escolares. Eh, ¿Son algún beneficio para nuestras familias? ¿Cuáles son las alternativas que tenemos aquí en nuestro estado? Los jóvenes que ni estudian ni trabajan en el ojo del Banco Mundial, porque se elevan las cifras en América Latina. Julio César Hernández analizando la noticia esta mañana y el nuevo Poder Legislativo. Así es, con él comenzamos. Le dejamos el teléfono 3030-5307 porque hay boletos para asistir el próximo 12 de julio al trato de Gollado con esta orquesta comunitaria completamente gratuita, pero necesita, por supuesto, de estos boletos. Así que lo dejamos para que nos marque 3030-5307. Comenzamos. Bueno, ¿cómo se armó el Congreso del Estado de Jalisco o se va a armar ante algunas impugnaciones en el proceso electoral? Julio César Hernández, ¿cómo estás? Muy buenos días. Trini, ¿qué tal? Buenos días, Mayra, ¿cómo estás? Buenos días, buenos Bienvenido. días a todos. Sí, efectivamente, eh, ya el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana concluyó el cómputo uh -huh. y conteo de votos, si es que fue necesario, para definir cómo quedará integrada la 62 legislatura, la próxima 62 legislatura que ahora contará con 38 y no 39 diputados. A los, a los diputados se les hicieron mucho 39, dijeron, bueno, vamos a quitar uno y dejamos en 38, ¿no? ¿Cómo por qué Entonces, vos, Según ellos para ahorrar o... No, no, yo creo Muy que no... Ser. Sí, no, yo creo que no tenía ¿No ni hubo ningún cosa que sustento hacer. jurídico? Este, para los 38, sí, pues reducir, reducir simplemente un... un, un ¿Y no tiene un que ver una menos, reforma político-electoral este, previa? Seguramente la, la hubo, ¿no? Sí, sí, hubo, hubo todo el trámite para que ah, okay. lo, hubiera 38 este, nuevos 30. diputados. De esos 38 nuevos diputados, ya como habrá de conformarse la próxima legislatura, son 14 del Partido Movimiento Ciudadano, 8 del Partido Morena, 8 del Partido Acción Nacional, 4 del PRI, 2 del PRD, 1 del Partido Verde y 1 del Partido del Trabajo, en total. 38. El Partido Verde traía ahí algunas inquietudes, ¿no? Sí, en la, en la, en la, eh, habrá todavía impugnación, recurrirán algunos partidos a tribunales, el PAN, el PRI y el Verde Ecologista, porque inicialmente eh, eh, se, tení, eh, eh, se creía que el PRI, por ejemplo, alcanzaba cinco diputados. El, bueno, inicialmente eran cuatro, cuatro diputados para el PRI, dos para el Partido Verde este y. Eh, nueve para para Acción Nacional. Eh, le quitan uno a Acción Nacional, eh, se lo dan a, a, a Morena, y le quitan uno al verde y se lo dan al Partido del Trabajo. ¿Y ¿En el que entendido dan... de... Pues de la votación de acuerdo al porcentaje de la votación? Es que se reúnen partidos, ¿no? Y se reúne el IPC y empiezan a hacer cuentas, se este, unas las fórmulas, y dicen, no, este va para acá y este va para allá, y se pusieron de acuerdo todos y así. Exacto, hay, una, hay una, unas fórmulas que eh, te permiten sacar, de acuerdo a la votación que tú alcanzaste, cuántos diputados de representación proporcional o plurinominales te te, te, le corresponden a cada fracción parlamentaria. Uh -huh. ¿sí? Y en esta repartición entra, acuérdense, los que se denominan de repechaje, que son aquellos segundos mejores lugares de, 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 de algunos distritos. Que ellos hicieron campaña, ellos sí anduvieron pidiendo el voto, pero que finalmente perdieron. Sin embargo, perdieron con una votación que, que más, más alta que otros, inclusive que algunos que ganaron en otros distritos y que entran, como le dicen, de, de, de repechaje. Eh, ¿Qué esperamos de estas 62 legislaturas? Yo planteaba: ¿vamos a esperar una verdadera oposición? ¿Vamos a esperar un. Eh, a, a, de, realmente se va a hacer un contrapeso al poder ejecutivo o vamos a tener nuevamente a un congreso del estado eh, pues postrado ante el gobernador eh, a, a cambio de algunas canonjías de algunos privilegios que prácticamente es lo que ha caracterizado eh, en mucho a las últimas eh, legislaturas dicen que la máxima en el, en, en el congreso del estado a veces es este según el sapo es la, la pedrada. pedrada, o sea, qué me ofreces poder ejecutivo y yo qué te apruebo acá en el en el legislativo. Pero alianzas entre quienes van a tener menos diputados para hacer este contrapeso a Movimiento Ciudadano que va a tener mayoría. Sí, bueno no tiene mayor te, tiene el mayor número de diputados, uh -huh. pero no tiene ni siquiera la mayoría simple que sería la mitad más uno. Estamos hablando de eh, 17 dieci, se, más de 17, 20. 18. De, de, de 20 es que quedaron... son 38, uh -huh. 19, la mitad okay. son 19, más uno son, serían 20. Correcto. Como Movimiento Ciudadano no alcanzó 20 diputados, entonces este, sí tendrá que hacer alianza con algunas uh -huh. otras fracciones parlamentarias para sacar ciertas iniciativas. Ya no se diga reformas a la Constitución, que recuerden que se requiere de las dos terceras partes del Pleno del Congreso. Sí, porque para refundar Jalisco, sí, sí, pues, bueno, ¿cuál sí, es el exacto. programa? Pues necesitas completamente hacer una gran cantidad de, de modificaciones a la Constitución. Exacto. Entonces, habría que ver si tendrá eh, los votos necesarios en el Congreso para llevar a cabo todas esas reformas. De entrada, podemos entender que eh, los dos diputados que entraron por el. Pues yo no sé si entraron por el PRD, si entraron. Eh, son de militancia PRDista, eso no hay duda. Y entraron como parte de esta coalición de, eh, de Frente por Jalisco. Acuérdense que la hizo el PAN, el PRD y Movimiento, y Movimiento Ciudadano. Esos dos diputados que son Enrique Velázquez, que ganó el, el Distrito 4, y Gerardo Quirino Velázquez, que ganó el Distrito 12. ¿A quién le va a rendir cuentas? Se, se, lo más seguro es que se sumen a la votación de Movimiento Ciudadano. ¿sí? Entonces alcanzarían 14, este, 16 diputados. Yo creo que en el Congreso estos dos diputados tendrán que agradecerle a MC los favores recibidos pues, claro. por haberle dado los votos para llegar. Si hubieran contendido solamente por el PRD, difícilmente hubieran ganado. Digo, pues ya vimos cómo le fue al PRD, ¿no? Quedó en séptimo lugar en, 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 como fuerza política en el estado después de haber sido la tercera. Luego eh, el Partido Verde, eh, que es una diputada, que eh, eh, habría que ver hacia dónde se hace, ¿no? Como puede, en ocasiones, sumarse a Movimiento Ciudadano, como puede quedarse en la oposición, junto con PRI, Morena este, y, y, y PT. Eh, eh, en este caso, los, los, eh, hay, hay, estamos hablando de 14 diputados de Movimiento Ciudadano por 24 de la oposición. ¿sí? Si, le, si a la oposición le quitamos dos, y se los pasamos a MS, que son los del PRD, pues quedarían 16 y 22. Aún así, sigue Pero siendo tiene... mayoría de la oposición. Uh -huh. ¿sí? Un Congreso en general de experiencia, caras ya conocidas de algunos con experiencia en eh... el ámbito político. Al... Pues fíjate que es, es interesante ese, ese aspecto, eh, Mayra, porque sí habrá que ver que en esta legislatura posiblemente haya una nueva clase política o estén haciendo una nueva clase política. Estamos hablando que quienes ya tienen, eh, si mal no recuerdo, quienes ya tienen una experiencia ahí hablamos por ejemplo de Enrique Velázquez Enrique Velázquez que ya fue diputado de Alejandro Hermosillo uh -huh. que va de MC que ya fue diputado o sea es que, la segunda vez ¿y que se fue a la reelección que es la primera vez que se Exacto, permite la reelección, la reelección, en reelección locales ¿sí? Irma de Anda que fue otra de las de los dos del PAN fue eh, Alejandro Hermosillo e Irma de Anda fueron los dos diputados que buscaron la reelección y la lograron Uh -huh, ¿sí? uh -huh. Mientras que otros diputados locales buscaron otros cargos de elección popular. Se quedaron fuera. Y se quedaron fuera. ¿sí? Uh -huh. 20, los priistas también. Priistas también. ¿Los 22, de, 22 diputados buscaron nuevos eh, cargos. Nuevos cargos ¿sí? este, y de ellos, 17 perdieron. Entonces, estamos viendo que el buscar y, y ganar, en cambio, ganaron los dos que dijeron: no, queremos seguir en el Congreso y, 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 y ganaron. Eh, Héctor Pisano, que también tiene ya experiencia como, como legislador, eh, Mariana Fernández del PI, también Entiendo. ya fue diputada federal también, eh, no local nada más, federal? fue local y fue eh, presidenta de la, del Instituto de las Mujeres. Sí, sí, sí. Este y pues ahora sí que son los que yo recuerdo, que yo recuerdo que traigo que en mente. que Tiene un poquito este, más de peso de, de, de movimiento ciudadano. Te digo Alejandro Hermosillo. Este, eh, Quirino Velázquez, él ya ha sido regidor en Tlajomulco, entonces, bueno, cuando menos ya tiene esa experiencia como regidor, pero como diputados, pues nada más, nada más. que hemos mencionado. Oye, ¿no? y en general, ¿cómo le va a Jalisco con, con esta conformación, con este partido nuevo que llega al Congreso, eh, con la relación que tiene que tener con el gobierno federal? ¿Cómo le va a ir al legislativo, en general a Jalisco, cómo le va a ir desde el Poder Legislativo? Bueno, ese, ese, ese es otro punto también a considerar, porque. El partido Morena uh -huh. eh, este, tendrá sus ocho diputados, uh -huh. seguramente se le sumará el del, PR, el del Partido del Trabajo, el PT, será serán nueva, nueve, eh, serán un, un hueso duro de, de, de roer, considerando el antecedente de la relación entre eh, quien será el gobernador, Enrique Alfaro, y el, el, el grupo Morena, el candidato a la gobernatura, Carlos melí el propio presidente. Porque el, ellos van a traer un, un mandato federal que pudiera vulnerar los intereses de Jalisco. Eh, si, la, si estos otros partidos, como el PAN, por ejemplo, se van con MC en el legislativo y Morena no alcanza a presionar o no alcanza eh, a, a, a hacer una oposición práctica, sí lo podrá hacer a través del, del, del gobierno federal? Sí, bueno. ¿Y quién sabe qué avance pueda tener Jalisco? Mira, es ahí, más que vulnerar los intereses de, de, de Jalisco, eh, yo creo que más bien Morena, o el gobierno federal uh -huh. proveniente de Morena, pues va a ser muy cuidadoso de lo que se haga en Jalisco. O sea, a, 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 quizás ante la diferencia que hay entre el que ganó la presidencia de la República, uh -huh. Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador electo, él el sí ya, Enrique Alfaro. Uh -huh. Eh, pues no es una, no, 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 no pinta para que sea una relación tersa, amistosa. Eh, de plena y si eso, colaboración. Y si eso le sumas que el mayor interés de López Obrador es del centro sur de la República, o más bien sur de la República Mexicana, dejará de poner ojos en, en, en el centro, en, en Jalisco sobre todo. Sí, pero fíjate que va a ser interesante. Digo, no quiero Porque ser lo... pesimista, bueno. No, lo que pasa es que eh, es, en esto de la relación eh, vamos a tener que considerar el cambio que viene desde el gobierno federal, el próximo gobierno federal, que es se si acaban las delegaciones federales, habrá un coordinador estatal. Y en el caso de Jalisco el coordinador es el que se encargará de la relación entre el gobierno de Jalisco y el gobierno federal es Carlos Lomelí. Que es un empresario que sabe perfectamente lo que Jalisco necesita. Por supuesto. No podría dejar eh, por, por que, supuesto. que fuera vulnerado. Pero ahora será diferente ya el gobierno del estado no manejará a sus anchas el recurso federal. Esa es otra Bien. cosa. Julio César, gracias. Problema. Gracias Mayra, buen día. Gracias, buen día. Buenos días. Vámonos buenos a días. la pausa. Regresando platicaremos de los jóvenes. Los jóvenes que ni estudian, ni trabajan y hablando de las nuevas administraciones, ¿cuál será su política? Comuníquese con nosotros, 3030-5307. Regresamos. Después del corte, continuamos con Revista Jalisco. Hablamos esta mañana de los ninis, de los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Esta mañana nos acompaña el maestro Guillermo Vega, nos acompaña de la Universidad Panamericana. Bienvenido a Revista Jalisco, buen día. Muchas gracias, buenos días, gracias por invitarme. ¿Cuál es el perfil de ese joven que ni estudia ni trabaja aquí en, aquí en nuestro país? Bueno, creo que eh, es importante cuando hablamos de este perfil conocido como los ninis, eh, hablar sobre el tema del autocontrol y del aplazamiento de gratificaciones. Cuando estamos hablando de autocontrol hacemos referencia a la capacidad de monitorear las acciones que vamos tomando para acercarnos a una meta en, en particular. La razón por la cual hemos observado que muchos jóvenes en esta época o en esta generación eh, se suman a las filas de personas que no estudian ni trabajan es porque eh, la manera en la que están interactuando, el tipo de actividades que realizan de, a, en estos días, están muy orientadas a la re recepción de gratificaciones inmediatas. Son... Actividades en las cuales nosotros vamos obteniendo resultados positivos todo el tiempo realizando un mínimo esfuerzo, que son, por ejemplo, actividades como el uso de plataformas digitales, los videojuegos, las redes sociales. Ese tipo de razonamiento o ese tipo de, de experiencia consistente, lo que va provocando es que se generen en los jóvenes el tipo, un razonamiento de con poco esfuerzo obtengo muchas cosas satisfactorias. ¿Y es mucho esfuerzo estar en las aulas? Para hay personas para las cuales es un reto significativo, no solo por a lo mejor algunas limitantes en estrategias de aprendizaje, sino porque no empata con las cosas que estamos buscando. Hay personas, por ejemplo, y hay jóvenes que es, es un patrón muy común, que, lo que a lo que aspiran es a ser youtubers, uh -huh. ¿no? Y tienen esa idea marcada desde la secundaria, a veces hasta la de la primaria, y con esa noción va creciendo. Y esa aspiración no empata con lo que se hace en, en un salón de clases. E inclusive más bien pareciera que sentimos que los va alejando. Y si están esperando para obtener una satisfacción que no les resulta tan gratificante como puede ser un certificado de secundaria, de preparatoria o de universidad, y están emocionalmente involucrados con la noción de hacer algo eh, que todo el tiempo están viendo, entonces por supuesto que sienten no solo que está haciendo esfuerzo significativo, sino que es poco productivo. ¿Qué niveles? Eh, cuando ya están terminando la secundaria toman esta decisión. ¿O si se meten a preparatoria y a la mitad de la prepa la dejan? ¿Cuál es la constante? Varía, porque al final de cuentas, en función del nivel sociodemográfico, hay diferentes razones por las cuales uno puede aplazar la búsqueda de trabajo o de este, un espacio para estudiar. Por ejemplo, quien está termina la secundaria y va a pasar a la prepa, si viene de un entorno en el cual la educación media superior no se ha estimulado o no se ha visto como un ejemplo, un camino a seguir, pues por supuesto que hay más probabilidades para buscar un trabajo. Tal vez sean personas que están motivadas por la necesidad, porque hay momentos donde sí es mucho más importante producir, aunque sea poco. Pero también puede ser motivada por eh, un razonamiento de metas o de satisfacciones a corto plazo. ¿De qué necesidad tengo yo de estudiar tres años más cuando puedo ganar este dinero ahorita? Tal vez yo no veo el razonamiento de que a largo plazo, con un certificado de preparatoria, voy a obtener mucho más dinero. Yo ahorita necesito esta quincena para el día de mañana para los siguientes este, 20 días. Y no voy a esperar tres años más para poder ganar 100 o 200 pesos más a la quincena. También el, a nivel universidad es importante hablar eh, al respecto, porque hay gente que una vez que abandona la licenciatura, o que eh, termina la licenciatura, dura un lapso cada vez mayor buscando trabajo. Porque aún en la universidad, y después de haber hecho un esfuerzo significativo para formarse académicamente, la expectativa que se tiene del primer trabajo es que tiene que ser completamente satisfactorio. ¿No? Esta noción de que una vez que uno termina la universidad va a trascender y va a encontrar su vocación y va a, en un solo paso, en un solo currículum, en una sola llamada, encontrar el trabajo de sus sueños, desincentiva a muchos jóvenes a tomar un trabajo que tal vez sea un primer paso para alcanzar una meta profesional que se tiene que manifestar en 5, 10, 15 años, porque ellos están buscando una satisfacción inmediata. Y ahorita creo que podemos ver el lapso entre salir de la universidad y encontrar el primer trabajo se ha vuelto mucho más amplio. Y no solo tiene que ver con la, la limitada oferta que hay a lo mejor en algunas empresas, sino que cada vez hay más jóvenes que no están dispuestos a hacer este eh, trayecto que pues, muchos de nosotros conocimos de tomar una chamba que no te gustaba tanto y empezar a avanzar poco a poco en un campo profesional que te es llamativo. Son proveedores los, los papás, papá y mamá. Les dan dinero a estos, a estos jóvenes porque si quieren dedicarse al tema de las redes sociales, debe tener un teléfono. Debe tener internet y todo eso cuesta. Claro. No, y además creo que el, el, el rol de, de los padres, más allá de la parte de, de proveer financieramente eh, algunos de los hábitos o de mantener financieramente los hábitos que estimulan eh, un pobre autocontrol, estamos hablando aquí de un tema bien importante de esquemas de disciplina. Una persona que tiene una meta a largo plazo es una persona que sabe regular la frustración uh -huh. y reorientarse a la meta a la que, a la que quiere llegar. Eh, Ahorita estamos viendo que los papás están sustituyendo las habilidades de autorregulación utilizando o apoyándose en plataformas digitales. ¿Cuántas veces no hemos visto ahorita que un niño está llorando? Va al celular, va al iPad, que se pone a jugar videojuegos. Eso, aun cuando resuelve el problema en el corto plazo, ¿qué es lo que está estimulando a los jóvenes? Tú tienes una emoción eh, negativa una, una experiencia emocional adversa. En lugar de tratar de resolverla con tus propios recursos, tratando de hablar contigo mismo, tratando de tranquilizarte, buscando una actividad que tú inicies para disminuir tu estado emocional, toma un iPad que te va a distraer. Y entonces cuando están ya más grandes y tienen que pensar en cuál es su futuro inmediato, su futuro a mediano plazo, y empiezan a encontrarse con obstáculos, en lugar de resolverlos personalmente, buscan otras estrategias que les permitan disminuir esa sensación desagradable pero no acercarlos hacia algo que eh, sea más productivo. Viendo las estadísticas de los jóvenes que ni estudian ni trabajan, la mayoría son hombres. ¿Por qué uh -huh. se da este fenómeno? Creo que eh, en este momento, y es, es una perspectiva interesante, el deber ser de los hombres se está modificando de manera significativa. Con las mujeres hay una tendencia a regular de manera mucho más cercana y, y fiscalizar su comportamiento, y entonces hay expectativas de su entorno que pueden ser eh, mucho más eh, angustiantes. Con los hombres no. Nos, muchas veces a los hombres, desde una perspectiva cultural donde se favorece el machismo en, en nuestro país, hay más probabilidades de dejarlos tomar sus propias decisiones. Y como cada vez hay más alternativas para ganar dinero relativamente fácil en el corto plazo, sin resolver las metas a largo plazo, pareciera que los hombres son eh, llamados a este canto de sirena uh -huh. y se toman este tipo de decisiones. La nueva Administración Federal, eh, que encabezará Andrés Manuel López Obrador, uh -huh. ha manifestado esta... Proyecto de darles recurso a los jóvenes eh, mensualmente se habla de 3.500, 3.600 uh -huh. pesos, una capacitación también que tengan en empresas. ¿Esto es positivo? Eh, la, creo que hay muchos a favor de este tipo de, de propuestas que pudieran realmente servir para que algunos jóvenes estén capacitándose sin recibir un salario muy bajo como suele ser el salario de los becarios, en lo que van adquiriendo la experiencia profesional para poder aspirar a otro tipo de plazas. Porque como bien sabes, y es una experiencia que todos hemos tenido, cuando uno va y busca los primeros trabajos, más ahora, sales de la licenciatura y te piden dos años de experiencia profesional cuando es posible que no la tengas. Entonces creo que desde esa lógica está bien abordado. ¿Cuál va a ser el problema, como siempre, eh, en, en el tema de los detalles? ¿Cómo vamos a garantizar? Que la empresa que está dando el subsidio al joven para ser capacitado realmente tiene posibilidades de, una vez que se dé esa capacitación de manera satisfactoria, incorporar al joven a su personal. Pero el dinero saldría del, de, de los recursos públicos, claro. no de las empresas. Es el tema este, que también habría que cuidar, porque hay muchas formas en las cuales se puede administrar o incentivar financieramente esto. Si el dinero efectivamente sale ya del presupuesto nacional, pues tendríamos que llevar un. un una fiscalización muy puntual para saber que está resultando efectivo y que va a impactar en la fuerza económica y en el Producto Interno Bruto del país. Sin embargo, por ejemplo, si la manera en la que se va dando esta administración del presupuesto es dando incentivos en, la, en una disminución de paga, los impuestos que se pagan o algunos otros gastos que se hacen en las empresas, tal vez ahí pudiera tener un beneficio tanto para la empresa como para el gobierno sin eh, descuidar de manera significativa el presupuesto federal. Pero ese es el tema de detalles que, que considerar. Eh, cuando escuchamos las propuestas, y que es algo que sucede de manera muy recurrente en campaña cuando hablamos de crecimiento económico, se, no se hacen propuestas, se dan eslogans. Y entonces los pormenores los vamos completando, los vamos entendiendo cómo se completan a medida que se van tratando de ejecutar una vez que el, el ejecutivo entra en poder. No pudiera generar esto algo negativo en el sentido de que el estudiante diga, entonces ¿para qué sigo estudiando si puedo ganar 3.500, 3.600 mensualmente? Y ya me van a capacitar y a lo mejor ya está eh, ese puesto de trabajo garantizado para mí. Por supuesto. Entonces es muy, hay que tener mucha cautela sobre en qué momento y quiénes califican para ese tipo de apoyo. Porque entonces, eh, si nosotros ponemos, ponemos digamos, eh, la vara muy abajo, ¿no? Uh -huh. Aquellos que tengan certificado de secundaria pueden acceder a este tipo de, de, de apoyo. Entonces lo que vamos a hacer es incentivar que la gente no estudie la preparatoria. Uh -huh. Y eso se vuelve un asunto problemático. Este tipo de apoyo debe ser eh, una recompensa hacia la perseverancia. Pues supongamos que hay personas que a lo mejor no pasan a la universidad por diferentes razones, no tanto por eh, un tema de voluntad propia, y se puede corroborar que hay un historial académico eh, eficiente. Uh -huh. Ahí creo que valdrá la pena que... Eh, pues, recibían un apoyo mensual mientras se capacitan y van desarrollando algunas competencias profesionales que no van a poder adquirir por una educación universitaria a partir de sus condiciones familiares. Pues ya veremos eh, lo que pasa con las eh, políticas de este nuevo eh, gobierno. Lo que sí es que se habla de que han incrementado las cifras aquí a nivel nacional. De estos jóvenes que ni estudian ni trabajan, cifras del Banco Mundial que hablan de 20 millones de jóvenes en busca de oportunidades. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Vámonos a la pausa. Lo invitamos a que se comunique 30-30-5307. Regresamos. Política y más en Revista Jalisco. Regresamos. Trujillo está con nosotros, quien es titular del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, haciendo un recuento de cómo ha trascendido el proceso electoral a una semana precisamente. Bienvenido. Gracias, Trini, buenos días. ¿Cómo nos fue del 1 pues, al 10? 10. 10. Yo creo que 10. De, del 1 al 10, pero menos votantes en Jalisco de la media. Bueno, déjame decirte que esto es un tema que fue inédito. Primero, me parece que por la la, el entusiasmo de todos los jaliscienses, las jaliscienses, desde el momento en que participan como ciudadanos en las mesas, en la integración de mesas directivas de Casilla, en más de 8.000 casillas que se instalan en todo Jalisco. Segundo, la participación que se tuvo, una participación alta, más o menos 60% de, de los ciudadanos participan en el proceso electoral. Y bueno, la civilidad de los candidatos y de las candidatas, este fue un efecto, me parece, cascada desde. Desde lo nacional, con los actores políticos a la, a la candidatura a la presidencia de la República, en donde, como pudimos ver todos, eh, reconocen los resultados en un primer momento, simplemente con los recuentos del. del, del perdón, con los números que, que arrojaba el PREP, y salen, reconocen, y reconocen la victoria de su adversario. Y el tribunal en ese momento empieza a decir: excelente, porque eso significa menos impugnaciones, menos quejas, menos. Todos los procesos que podían ustedes recibir posteriores, ¿no? Claro, esto denota civilidad política, una cultura democrática que se va día a día consolidando más, instituciones sin duda cada día más robustas, especializadas y fuertes, listas para atender eh, cualquier juicio y recurso, pero desde luego, entre menos se judicialicen los procesos más participen los ciudadanos, uh -huh. esto denota mayor legitimidad hacia los actores políticos, los cuales hoy en día son electos. Uh -huh. eh, ¿Tienen pendientes el tribunal ahorita eh, respecto a las elecciones? Tenemos, eh, en un corte eh, numérico, uh -huh. tenemos 295 asuntos al día de hoy, del 1 de septiembre al día de hoy. El índice de impugnación también ha bajado, ha sido menor comparado con otros años. Eso también es... Un, un, un foco importante, es un tema importante que habría que, que, que poner sobre la mesa. Y en este momento tenemos algunos juicios por resolver, eh, más o menos 10 procedimientos sancionadores especiales en cuanto a infracciones a las normas electorales que se están eh, integrando en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, porque ahí es la vía, y posteriormente llegarán al tribunal. Y en los demás de, de asuntos que nos llegarán, posiblemente el 16 de julio, tengamos un corte de caja, podemos hacer un corte de caja para en ese sentido saber cuántos juicios de inconformidad y de qué se van a quejar ahora los actores políticos, los partidos, derivados de los resultados electorales. Eh, ¿Hay más eh, actuación al interior del Estado, municipios o zona metropolitana de Guadalajara? Me refiero a si eh, el ambiente en zona metropolitana está tranquilo, está calmado y eh, no nos damos cuenta de lo que suceden en municipios más pequeños en la elección de los que quedaron dentro de eh, los municipios. ¿Cómo está la, la comparación? Me parece que al interior del Estado, como bien lo refieres, tenemos eh, el mayor número de asuntos eh, que se han referido. Ahorita tenemos presentados eh, seis juicios de inconformidad municipales, Teoticoatlán, eh, Mazamitla, eh, Bolaños. Eh, Tocaltiche son algunos de los municipios que están impugnando en juicio de inconformidad. Y esto derivó, esto también eh, derivó y, y tranquilizó a los actores políticos con la certeza que arrojaron los cómputos distritales. Se tuvieron más o menos eh, cómputos distritales, eh, tres recuentos de cómputos distritales, uh -huh. y recuentos en municipios más o menos un promedio de. 15 distritos, de municipios más o menos. ¿Qué resultado dio el recuento? Porque, bueno, es algo que a nivel eh, ciudadanos, ciudadanas, pues nos gusta que si alguien impugna, entonces vuélvame a contar voto por voto, ¿no? Y nos quedamos con esta frase desde hace muchísimos años. Así es. ¿Cuál es eh, el resultado? ¿Se cambiaron las decisiones? ¿Se cambiaron precisamente el resultado después de, de, del recuento? Se modificaron algunos resultados, sí, hubo. no hubieron cambios drásticos entre primer y segundo lugar. Uh -huh. De algunos temas de recuento, precisamente se están quejando los, los actores hoy en día, en estos, en estos eh, juicios que te platico que han llegado al tribunal, estos seis juicios que han llegado hasta el día de hoy. Tenemos más o menos un plazo hasta el 16 de julio, por cómo han ido terminando los cómputos municipales, los distritales, las entregas de constancias. Y bueno... Eh, en ese sentido, también el tribunal tiene plazos para resolver máximos. El, el 10 de septiembre tenemos plazo máximo para resolver estas impugnaciones de municipios. El último de septiembre, el tema de diputados, todo lo que nos llegue relacionado con elecciones de diputados. Y finalmente, si en su caso se impugna la elección de gobernador, el último de octubre. Entonces, ¿pudiera haber cambios eh, en, eh, a niveles eh, gubernamentales de los eh, menores a los mayores en cualquier momento hasta el mes de septiembre? El mes de Antes septiembre, de que, que tomen eh, posesión los diferentes cargos. Eh, ¿Cómo será el calendario de toma de posesión para diputados, presidentes municipales y el gobernador? Bueno, el gobernador toma posición hasta, hasta diciembre, uh -huh. eh, los, los, el Congreso, diciembre. así uh -huh. es, uh -huh. eh, okay. en, en diciembre, el, el, los Congreso. municipios uh -huh. y los diputados tendrán que estar en septiembre, tendrán uh -huh. que eh, tomar protesta. Y algo muy interesante para, para tu auditorio, el Tribunal Electoral es un tribunal especializado en la materia y es el único tribunal en el país, todos los tribunales electorales, no solamente Jalisco, que no admitimos rezago. Y precisamente acabas de comentar un tema muy importante que deben de conocer eh, los, los ciudadanos. El Tribunal Electoral no puede resolver un juicio después de que toman protesta, porque si toman protesta, entonces los juicios pendientes por resolver se tornan irreparables. Contra la toma de protesta no puede proceder ningún juicio. Entonces, esa es la celeridad y la especialidad de la materia por el cual tenemos que eh, resolver con diligencia, con prontitud. ...y con correcta aplicación de la norma. A nivel internacional se le ha hecho una crítica severa... ...al Tribunal Electoral de poder de, eh, de la, del Poder Judicial... De, ...del Poder de la Federación. A nivel internacional le han puesto los ojos... ...sobre qué determina el INE... ...y luego qué determina el Tribunal... ...y que no se ponen de acuerdo. Eh, ¿Cuál es su apreciación respecto al juego que tienen, deben de tener... ...los tribunales también locales? Pues déjame eh, compartirte algo, eh, eh, Trini. Mira... Eh, el órgano administrativo electoral eh, se rige por la norma electoral y son órganos colegiados tanto el tribunal o los tribunales como las autoridades administrativas electorales, en este caso el INE y los propios OPLES o los institutos electorales en cada entidad uh -huh. federativa. Entonces, en esa razón, no es, desde mi punto de vista, algo que esté contrario a la certeza, transparencia o legitimidad de las propias decisiones. Lo que pasa es que, como pueden ver, tenemos un bagaje muy amplio en el tema de normas. Eh, la Constitución tiene principios, las normas los regulan, los rigen, los establecen, eh, los criterios y los tratados internacionales. Y muchas veces, eh, eh, déjame platicarte, que el Instituto Electoral, la Autoridad Administrativa Electoral, aplica la norma tal cual como lo mandata el legislativo. Y no están fuera del orden, no están fuera del orden. ¿Por qué? Porque están aplicando la ley, están aplicando la norma. ¿Pero por qué entran en contradicciones o por qué en este proceso electoral el INE y el tribunal entraron en contradicciones? Porque ahí va mi comentario. El, el tribunal como órgano jurisdiccional, nosotros no somos jueces de hace 200, 300 años, somos intérpretes de la norma, no meros aplicadores de la norma. Uh -huh. Y esto es con todas las reformas que se han dado, como la de 6 y 10 de junio de 2011, el artículo primero, segundo párrafo de la Constitución, el tema del prómine de los derechos humanos, de qué jerarquía que estuvo en la palestra eh, discutiéndose hace algún tiempo, 10 años más o menos, cómo, en, qué, en qué estándar, en qué nivel estaba la Constitución sobre los tratados internacionales, el caso Rosendo Radilla Pacheco, que estuvo sometido también ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que derivó de ello muchas jurisprudencias, esto aperturaron los derechos humanos. Entonces, el tribunal aparte de aplicar la norma, tiene que hacer una sistematicidad, un estudio para poder dar un mejor derecho al ser humano, a la persona, derivado precisamente de los tratados internacionales, de los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ese es entonces donde pareciera, que yo no comparto esa, esa, esa postura, que los criterios están encontrados. En cuanto a uno aplica la norma y otro... Eh, aplica la norma y aparte la interpreta con una sistematicidad con los criterios internacionales y los de la Suprema Corte. Por lo tanto, lo, eh, la próxima Legislatura federal qué tendría que hacer en materia político electoral para definir, para poder unificar pues el criterio y no eh, hacer ver a México en el tema electoral en cuanto al Tribunal de que eh, no se ponen de acuerdo de que están peleados, de que trabajan par, por diferente lado cada uno. ¿no? Claro, me parece que la gran labor que tiene hoy en día el legislativo, la órbita del Poder Legislativo, y, y yo aspiro a que así lo hagan esta nueva integración, es precisamente armonizar esas normas. Eh, por ejemplo, ¿en qué detalle tendría que armonizarse? ¿Cuál sería parte clave para transparentar más los procesos, para que nosotros los ciudadanos no tengamos dudas respecto al actuar de la autoridad electoral? ¿Cuál es un punto clave? Bueno, hay muchos, el tema de coaliciones, el tema de que, eh, por ejemplo, los recuentos, uh -huh. el tema, por ejemplo, también eh, platicando sobre la propaganda político-electoral, no habían sacado, los, el legislativo no sacó el tema de, las, de, de la regulación al, al tema de la propaganda electoral, que quedó pendiente eh, en, en muchos aspectos, el tema de los tiempos de radio y televisión, los ajustes que se hacen. De manera eh, no completa al, 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 a los propios tiempos de radio y televisión, de, fi de fiscalización, de financiamiento a partidos políticos, de prerrogativas. O sea, ¿qué es derivar la competencia desde la órbita del legislativo? ¿Qué es función del 116 para legislar las entidades federativas y qué es exactamente lo que pueden o no pueden regular desde la órbita federal? No, pues tienen una gran cantidad de trabajo eh, y es que quien hace estos reglamentos, estas normas, estas leyes, pues es el legislativo, más allá que la propia autoridad electoral, que es quien conoce el proceso electoral, así que ojalá pudieran ponerse de acuerdo y tener una... Eh, ley mucho más transparente, mucho más clara y, sobre todo, en qué estamos jugando todos los ciudadanos, porque la prueba fue este proceso electoral. Eh, es. Le agradecemos mucho que esté con nosotros no, esta mañana en Revista gusto, Jalisco. Un Doctor, gusto. Como gracias. Siempre estar aquí. gracias. Tiempo de la pausa. Le dejamos el teléfono 30-30-5307 para que se ponga en contacto y el próximo 12 de julio vaya a Teatro de Gollado a asistir a y presenciar precisamente la participación de la orquesta comunitaria. Volvemos. Cultura y Arte en Revista Jalisco, al volver del corte. Este fin de semana comienza un festival de monólogos. ¿De qué se trata? Nos acompañan de la Secretaría de Cultura, Gabriela Escatel, quien es coordinadora de teatro. Bienvenida. Muchísimas buenos gracias. Días. Buen día. Por quinta ocasión se realiza esta gira. En Jalisco. en Jalisco. Van 14 años ya de la gira a nivel nacional. En Jalisco somos sede desde hace cinco años, pero esta es la primera vez que viene a Guadalajara. Es una gira porque se estará presentando en varios estados del país. ¿Simultáneamente? Así es. Sí. Eh, de hecho es el circuito más grande de teatro que existe en el país. Cruza 12 estados de la República y ahorita justo se está presentando en Hermosillo, en Culiacán, eh, creo que apenas van a comenzar en Tampico y bueno, ya después vienen para acá. Eh, ...y termina la gira en la Ciudad de México. ¿Para qué público está dirigido este festival? Para todo tipo de público. Tenemos puestas en escena que son para niños... ...por ejemplo, desde tres años, desde ocho años... Hasta ...la mayoría de las obras sí son para jóvenes y adultos. Este, se, nos presentamos en el Teatro Jaime Torres Bodet... Uh -huh. ...en el Alarife y en el Larda. A ver, vamos a, empezando con el tema de los niños. Eh, el que se esté una persona solamente en el escenario... Y que capte la atención de los niños, no sé, por una hora, 45 minutos, no es difícil para los artistas. Sí, 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 es difícil. Y no solo de los niños, ¿eh? también, de... también de los adultos. Sí, claro, la verdad es que ese es justo el reto de los monólogos. Que una sola persona tenga justo la conexión con el público y además todo el dominio de la escena en términos de la historia, de la actuación, de la escenotecnia, porque muchas veces el mismo actor es el que activa el dispositivo. Eh, escenográfico, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, Hay que sí. cobijarse con uh, recursos como escenografía, en el tema de los niños con mucho colorido, con personajes, títeres, que son manejados en... por la persona o que les ayudan. No, en esta ocasión, justo la obra de teatro que se presenta, que es para niños, uh -huh. de hecho es de Jalisco, y sí tiene multimedia y tiene títeres, pero la actriz es la que hace todo. Ella misma los activa, ella no, no tiene, digamos, ayuda en uh -huh. escena de nadie. Pero sí ha habido otras puestas en escena en donde también es para niños, y por ejemplo, está solo un actor y solo hay iluminación, y ahí sí que está todo el peso en la actuación, y, y bueno, lo logran. ¿Cuál es la temática? ¿Cuál es el mensaje de la obra de teatro en cuestión de los niños? De los niños se llama Las estrellas en el castillo. Uh -huh. Es una historia en donde una niña de pronto le cambia la vida porque tiene que dejar de ver a su papá. Eh, ella no sabe por qué, ella. Ya tú vas descubriendo la historia, pero ella dice que su papá vive en un castillo, lo va a visitar cada semana, hay otros niños que también van, pero ella no entiende muy bien por qué se va. También tiene un mensaje, bueno, para los adultos, es al final su papá está preso, uh -huh. este, pero es, está, es como... Aunque nosotros nos demos cuenta que el papá está preso, la verdad es que a cualquier niño que por alguna razón tiene que estar lejos de alguno de sus padres es una historia con la que conecta. Eso es para los niños que Ajá. también va a, este, a captar la atención de sí. los adultos. Además la, está muy linda contada. La que son específicamente para los adultos, ¿qué temas se van a tocar? Hay de todo. Fíjate que este año hay una, pues una temática. ...política o social, digamos, como recurrente en todos los monólogos. Por ejemplo, abrimos con Casquito, que es una obra que viene de Chiapas... ...que es un monólogo sumamente divertido, el actor es entrañable. Eh, habla, es la infancia de un niño en Chiapas, en una comunidad este, rural, digamos, ¿no? la naturaleza... ...pero que al mismo tiempo cuenta, al, a través de la historia de su familia, la historia de la comunidad y pues muchas veces les ha tocado atravesar, digamos, por situaciones como no muy eh, lindas, ¿no? por decirlo menos. Eh, tenemos, por ejemplo, otra de las obras seleccionadas de Jalisco, se llama Lluvia, y es una esta es más para jóvenes y adultos, es una obra también súper bonita, eh, es muy melancólica, habla sobre los recuerdos y sobre un joven, es una historia de amor que nos cuenta... Es, cómo fue creciendo a lo largo de la historia de Guadalajara. Vamos viendo distintos pasajes de la historia de Guadalajara mientras nos cuenta su historia. Tijuana, uh -huh. que es la obra con la que clausuramos, es de Las Lagartijas Tiradas al Sol. Las Lagartijas Tiradas al Sol es una compañía de teatro de la Ciudad de México que la verdad es que gira por todo el mundo. Es, este, está en los principales festivales de teatro contemporáneo porque lo que ellos hacen es teatro documental. Tienen un dispositivo además escénico muy atractivo visualmente y en esta ocasión ellos siempre tienen un contenido eh, social y político muy fuerte y en esta obra en específico el actor se fue a vivir tres meses a Tijuana con una identidad falsa a tratar de vivir con el salario mínimo. De eso de, va la obra. de calidad sin duda <laughs> estas obras y que antes de despedirnos eh, dónde checamos horarios y si va a haber costos. La entrada es completamente ¿Gratuita? gratuita. Hay que conseguir los boletos una hora antes uh -huh. de las funciones en las sedes. Tenemos tres sedes. La principal es el Teatro Jaime Torres Bodet, que está en la Plazoleta eh, España. Uh -huh. Tenemos la función de clausura en el Larva, antes Bien. Teatro Campo, y una en los miércoles de teatro. Bien, gracias Gaby por habernos acompañado esta gracias mañana. Gracias a ustedes. Gracias, vamos con Trini. Bueno, hay que saber qué es precisamente esta industria de las reuniones y está con nosotras aquí en Revista Jalisco platicando Lizeth Gutiérrez, quien es encargada de la promoción en universidades, sobre el tema de industria de reuniones y nos da mucho gusto que estés con nosotros. Muchísimas Bienvenida. gracias por la invitación. Pues. Eh... Sabemos que Palco le ha cambiado el nombre, eh, antes era Palacio de la Cultura y las Comunicaciones, uh -huh. ahora es precisamente de los Congresos, porque hay una industria enorme de reunir a quienes tienen diferentes temas y los jóvenes juegan un papel muy importante aquí. Pues mira, es que eh, Palco se dio cuenta de que la industria de las reuniones realmente tiene muchísima importancia en la economía tanto estatal como nacional. Uh -huh. Realmente México es uno de los 10 países en el mundo que tiene eh, un estudio de la derrama económica que esta industria deja. ¿no? Entonces, a partir de, de darnos cuenta de la importancia de esta, de esta industria, queremos involucrar a los jóvenes, porque al final de cuentas pues, somos nosotros los futuros empleadores, los futuros dueños de las empresas, y pues, tenemos la oportunidad de desarrollar ahí proyectos que puedan beneficiar a la comunidad en este caso a Jalisco, y ayudarnos a, a posicionarnos ¿no? como una sede dentro de la industria de reuniones y poder mejorar. Eh, la economía de, de la región vaya. Eh, eh, el día de mañana tiene un evento precisamente para, darle, eh, para compartir esta forma de pensar con estos jóvenes. Sí, mira, hemos estado trabajando con diversas universidades eh, en el estado de, de Jalisco mañana de hecho tenemos eh, una junta con directivos y académicos de las universidades más importantes aquí en Guadalajara. ¿Puede mencionarlas? Es el ITESO, la UP, la UDG también se invitó a el TEC de Monterrey y es, también está la MAR, la VM, eh, realmente son muchas universidades, pero mañana principalmente esas, en donde vamos a explicarles el porqué de la importancia de este proyecto y el por qué nos interesa trabajar con los jóvenes, ¿no? uh -huh. eh, con los estudiantes. Extenderles la invitación a todos los jóvenes que traigan proyectos, que se sumen a, a, a este que nosotros traemos, que lo que buscamos es impulsar la industria de reuniones y que ellos se vean beneficiados con sus ideas de proyecto y a su vez también puedan beneficiar a la comunidad dentro de, de la industria de reuniones. Claro, a ver, dame un, un ejemplo, digo, si yo soy, estoy estudiando en la universidad apenas y, y si bien estoy pensando en tener un negocio, pero de eso, a organizar un congreso, un, ta un taller con más de mil personas presentes, digo, me estás poniendo a invertir eh, en algo que no sé si me va a redituar porque es más servicio que producto. Mira, al final de cuentas, la industria de reuniones uh -huh. es una industria muy noble, es, es muy amplia. Tú puedes estudiar desde veterinaria, médico, relaciones internacionales, lo que tú quieras, uh -huh. y esta industria va a estar abierta a cualquier carrera. Porque lo que tiene la industria es que tú puedes eh, explotar tu sector específico, tú puedes explotar congresos en veterinaria, en medicina, en relaciones internacionales. Entonces. Es, es un área muy amplia, entonces tú puedes ayudar a tu carrera, a lo mejor a tu sector, a que se desarrolle de manera internacional y que tenga un impacto a su vez en la economía y crecerlo, o sea, no necesitas tener un una, este, una área específica, ¿no? Y con respecto a lo que comentas de la parte económica, pues bueno, hay hay ahorita muchísimos fondos que apoyan a estos y muchos organismos internacionales de la industria de reuniones, el MPI, SITE, está también la oficina de visitantes aquí en Guadalajara, que ellos brindan recursos a los jóvenes que traen proyectos eh, en esta área a que desarrollen sus ideas y que puedan tener un mayor crecimiento. Si mañana se reúnen con directivos, ¿habrá entonces reunión posteriores o espacios donde los jóvenes puedan seguirse enterando de qué es esta industria de reuniones? Así es, se está creando un seminario que se llama uh -huh. El secreto mejor guardado para el desarrollo económico de México, que es exclusivamente a los jóvenes de diferentes universidades y es ahí donde se les brindan las herramientas. Eh, de que sepan qué es la industria de reuniones, cómo se pueden desarrollar y cuál es el camino a seguir con sus proyectos. Dime, Lisette, ¿dónde te puede la gente contactar, conocer el proyecto y ver cómo puede ir participando poco a poco? El correo es industria de reuniones pegado ahí les podemos brindar toda la información que, que quieran, igual pueden visitar la página de Palco y cualquier duda estoy a la orden y me pueden encontrar eh, en este correo, si no en Lisette.gutiérrez.palco. Te agradecemos, Lisette. Muchísimas gracias, buen día. Tenemos corte informativo y regresamos a Revista Jalisco. Tiempo del corte informativo. Regresamos a Revista Jalisco. Gracias por continuar con nosotros aquí en Revista Jalisco. Damos la bienvenida esta mañana al licenciado Javier García González. Él es director de Atención y Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Jalisco. Bienvenido, muy buenos días. Gracias, muy buenos días a ti y a tu auditorio. Y para platicar de, de los hombres generadores de violencia y que se están eh, dando las condiciones para que se tenga una capacitación para que se reeduquen esos hombres. Firmaron un convenio recientemente varias instituciones. ¿Quiénes? Así es. Eh, en el mes pasado se firmó un convenio por parte eh, de DIF Jalisco, eh, en este caso el, para el Poder Judicial el Supremo Tribunal de Justicia, eh, Fiscalía General del Estado y el Instituto Jalisciense de la Mujer. Uh -huh. Se firmó un convenio en aras de poder atender el modelo C COVID en, en estas condiciones que se dan. Al hombre se le buscaba tener la atención que se le derivara de otras instituciones, es decir, muchas veces la denunciante víctima acudía a alguna autoridad a expresar su problemática. Uh -huh. Y entonces parecía que quedaba trunco a la situación de nada más ir a denunciar y qué pasaba ¿no? con el hombre que generaba esta violencia. Parte de esos factores que tú bien mencionas es de que las instituciones se pongan de acuerdo mediante un convenio. Para que canalicen a una área especializada para esa atención hacia, hacia los hombres que generan violencia. Que ese hombre tal vez va a regresar a esa familia, van a seguir con la vida, eh, de pareja, con los hijos, pero si no hay ese cambio de, de ideas en el hombre, uh -huh. ¿va a continuar esa violencia o se va a generar más violencia? Y es que precisamente, mira, sucede que, por ejemplo, el convenio que se firmó es en aras de que canalicen todo a este modelo que es para reeducar de alguna manera al hombre. Es, es, es en específico al hombre que genera violencia. Uh -huh. Y el primer paso muchas veces es reconocer. Pero cómo vas a reconocer si tú vas obligado, te manda el juez, te manda la autoridad. Entonces ese hombre, ese proceso legal que se tiene eh, quedaba pues trunco. El convenio es para que si fiscalía está recibiendo el caso y de alguna manera se judicializa se levanta uh -huh. un juez y el juez decide mandar a un hombre violento pues a quién lo va a mandar voy a buscar o que las partes me digan a dónde lo voy a mandar bueno hay un lugar especializado y ese lugar es el de nosotros porque precisamente se, va a regresar a su vida eh, este a lo mejor fue eh, el grado de violencia a lo mejor fue muy tenue pero aún así no tenemos que dejar que llegue algo más grave. ¿no? Porque habrá casos donde sí eh, ese hombre llegue a pisar la cárcel. Hay hombres que se puede tener acuerdos con la pareja y, y no pisa la cárcel y regresa a su hogar. ¿Cómo se dan los casos? Sí, mira, en algunos de los casos, cada caso es, 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 es distinto, pero en algunos de los casos es que se llama a la persona... Uh, me, me refiero a un tema a lo mejor penal, uh -huh. se le llama a la persona y dependiendo de la situación o la gravedad del caso, puede obtener su libertad y el proceso va a continuar. Pero esa libertad es, es condicionada, uh -huh. es condicionada para que no te acerques al lugar, para que a la víctima no la molestes, a la mujer no la molestes ni a su familia ni a sus niños. Pero y, mientras tanto, en ese proceso reeducativo, Tienes que ir a un taller en específico y ese taller obedece a modelos y estándares internacionales, que es el que se tiene eh, entre el, el convenio que se ha firmado, para que acudan con nosotros. Y dentro de esos eh, procesos que se tienen en libertad, una de las condiciones es que vaya obligado a ese taller. ¿Es obligatorio entonces para estos hombres? Se está buscando que se genere obligatorio porque no todo el mundo conoce este, este, este taller que es especial para eso van obligados tal vez, pero cuánto tiempo les lleva en decir si sí tengo un problema y si sí quiero salir de este problema. Okay, el modelo está especialmente diseñado para que dentro de seis meses personas mayores de 18 años que tengan un problema de violencia hacia la mujer o que hayan tenido antecedentes de conductas violentas, es decir, que ellos hayan recibido violencias bajo ese perfil puedan acudir. Son seis meses cuando mínimo. Este, para que pasen ese taller de atención, porque ya se está atendiendo la problemática. Uh -huh. Pero puede que se tenga que extender más en, otros, en otras sesiones ya de prevención. Pero de, de entrada, el taller es de atención y prevención. Y lo decías, cada caso es diferente. Sí. El taller para cada uno de, de esos hombres es diferente. ¿Es una atención individual, te escucho, los antecedentes, vamos buscando la raíz de, de por qué estas conductas o es una sala con varios hombres donde uh -huh. escuchan todas las problemáticas de todos? Ok, te explico. Es en calle 5 de febrero, el 1309, es donde se encuentran ubicadas este, este, las instalaciones de Secovin. Son sesiones de cuando mucho 30 personas. Es un, este, un especialista que se encarga de llevar la sesión del taller. Ese taller tiene diversas este, te temáticas, temáticas de atención a la violencia, nuevas masculinidades, eh, perspectiva de género. Y dentro de ese taller que se llevan en sesiones de una vez a la semana, cuatro horas, se busca primero que si bien ahorita está siendo obligado, se pueda ir pasando voz a voz y lleguen no obligados, sino voluntariamente. El, hemos tenido un caso de éxito porque va... Dos personas ya que acuden voluntariamente. Y hay una persona que una vez que fue graduada o cumplió su taller, regresó. Regresó para continuar. Voluntariamente en el sentido que tal vez la mujer no interpuso una denuncia, no se fue a fiscalía. Correcto. Yo tengo un problema tengo y un problema. voy a escuchar estos talleres. Consideramos que es un caso de Quito porque no lo habíamos visto en otros lugares. Entonces, eh, difícilmente bajo, como hemos tenido este sistema patriarcal, uh -huh. varones... Eh, Difícilmente reconocemos que tenemos un problema de conducta hacia la mujer. Eh, y, y la forma en que se desarrolla, atendiendo a tu pregunta, la, la, la temática es, es muy interactiva, la, la verdad es muy interesante y el, el, los casos de éxito sí se alcanzan a palpar. Entonces creemos que se le está apostando ahorita ya no, ya no nada más a la, la, a la prevención, sino... ¿Qué va a pasar con el hombre o con ese proceso legal que a veces decías, uy, un año, dos años, y, y mientras tanto que, que yo tengo miedo, tengo temor, creemos que con un documento de no se le acerque, con eso se va a solucionar el problema? No, faltaba la otra parte, que es la atención al hombre. ¿Qué pasa emocionalmente con esos hombres? Esas primeras eh, sesiones de esos talleres, cuando se dan cuenta la raíz del problema, de por qué son violentos con su pareja física o emocionalmente. Bueno, es, cada caso es diferente, cada hombre lo toma muy, muy distinto. Hay hombres que les cuesta mucho trabajo abrirse. Uh -huh. Se trabaja con un plan de igualdad para poder primero reconocer. Hay unas fases del reconocimiento de la generación de violencia y ese reconocimiento implica tiempo. Eh, es, si uno va a prepararse para una carrera, implica tiempo, preparación para el estudio y ejercer una profesión implica tiempo. ¿Qué sucede con estos hombres? Si cambian su entorno, si, lo, si este, empiezan a, a buscar una manera de reconocer, de tener técnicas, no solamente de respiración, sino cómo se le dan herramientas para que al momento en que a él le moleste, simplemente ver, hay casos en donde dice, es que a mí me molesta que me pregunte dónde estoy. Y me pregunta, yo no sabía que lo, me preguntaba porque quería saber cómo estaba, si estaba bien o no por la hora. Pero el hecho de que a mí me llegara un mensaje de WhatsApp, ¿dónde estás? Era, a mí me estás vigilando. Uh -huh. y, la, y, y la forma en que a, actuaba muchas veces era antes, palabras antisonantes, ni siquiera sabía por qué, y se ofuscaba emocionalmente. Entonces, eh, la forma en que han cambiado estas actitudes es mucha apertura ya, mucha apertura. Hubo, ha habido este, agradecimientos, ha habido gente que se, que se quebra en ese momento eh, en llanto, pero yo creo que este es el primer paso, llevan seis meses, van seis meses y actualmente se han atendido aproximadamente 680 per, eh, hombres de los cuales esperamos que pronto se, se gradúen del taller. Decías eh, de estos hombres que expresan lo que está pasando en las, sus relaciones actuales de pareja, de cómo están conviviendo, ¿habrá hombres que tienen que rascarle a cómo los trataron en la infancia, qué vieron de sus padres, si están replicando mamá y papá lo que, lo que hicieron en su momento mal? Imagínate que hubo una generación en las cuales fuimos, o en sociedad, fuimos niños golpeados, porque era la manera de educar. Imagínate que tienes alrededor gente que bromea con lo que ahora le llamamos acoso sexual, con piropos que antes no sucedía nada. ¿Cómo cambias los patrones patriarcales o los amigos que tienen estas. Es, eh, en el entorno en que vives? ¿Cómo, ¿Cómo haces que una persona con estas herramientas pueda lograr un cambio? Uh -huh. Creo que no es sencillo. Eh, la labor que, que, que las herramientas que se le tienen que dar es para que las pueda aplicar porque la forma en que generacionalmente hemos evolucionado ha generado un grave problema también en redes sociales eh, eh, tienen mucho que ver ellos generaron ya un grupo de WhatsApp que nosotros en el modelo se en, la, en las cuestiones de herramientas y, y que se les da no habíamos previsto que también ellos buscaban ayuda por medios electrónicos, por WhatsApp, por Facebook. Cuando tenían una, que querían explotar, que estaban en su casa, a, a las 11 de la noche, ¿quién los va a atender? Uh -huh. ¿Cómo los van a atender? Y entonces hemos tenido que rediseñar esto para adaptarlo a la actualidad. ¿Están preparados ustedes para atender a cuántos hombres? ¿Debe terminar el, el periodo de cada taller para que lleguen más hombres? El, el, el convenio está firmado también con el IJM, con la doctora Erika Loyo. Y estamos eh, a la par fusionándonos para los talleres. No tenemos un límite, o sea, no podemos decir, yo nomás atiendo 30 y te esperas. El, es lo óptimo, ¿no? 30, pero eh, actualmente van, creo que son 25 los talleres que se han impartido. Hemos generado trabajo ya en la tarde porque, por la demanda que ha existido. Entonces, no. Y que ahorita me hablas de esta coordinación entre instituciones mm, eh, del Poder Ejecutivo, eh, el judicial. Y judicial. Uh -huh. ¿Qué pasa con los municipios? Porque también llegan a pedir informes a los DIF municipales, a las instancias municipales. Ellos también los pueden canalizar con ustedes. Ellos ya tienen la información. Sí, sí se va a abrir, este, se está irradiando de, de lo que se trata este taller para que lo puedan replicar, porque comenzó como un modelo. No pensamos que tuviera tanto eh, demanda y ese modelo se está replicando. Yo lo que creo que es el tema de conocimiento de qué se está haciendo ahí es muy importante. Hay jueces que también desconocían, así como la sociedad y muchas personas en general, que no sabían qué hacíamos. Por ejemplo, un juez decía, ¿a dónde derivo a esta persona que yo estoy viendo en este momento que tienen problemas? Uh -huh. A lo mejor es hombre, el hombre es el generador. ¿A dónde lo mando? ¿Una platiquita al DIF? ¿A que le den una terapia en, en un lugar del gobierno? Hay un lugar especializado, por eso se firmó ese convenio, donde obligadamente si tú estás viendo... Eh, una serie de perfil y requisitos, mándalo con nosotros. Y que acudan los hombres de manera voluntaria. Esperemos, ¿no? que, esperemos, que, esperemos que, que, que sí. ¿A dónde eh, acudir? Es eh, el domicilio se encuentra ubicado en calle 5 de febrero 309, en la colonia Quinta Velarde en Guadalajara. Los teléfonos son 3030, 4716, de 8 a 16 horas. Bien, gracias por habernos acompañado Al esta mañana. Gracias a ti. Gracias. Vámonos a la pausa, regresando, platicaremos de lo importante que es hacer ejercicio durante el embarazo. Salud y bienestar al volver del corte en Revista Jalisco. El doctor Jorge Michel, ginecobstetra, está con nosotros esta mañana y nos da mucho gusto recibirlo en Revista Jalisco. Bienvenido. Un placer estar aquí con ustedes, como siempre. Si el ejercicio lo tenemos que hacer, chiquitos, grandotes, más grandotes, embarazadas también. Sí, claro, bueno, es muy importante. Y esta, esta, esta pregunta, qué bueno que me la hacen, porque la realidad es que existen muchos mitos alrededor de esto, ¿no? Y desde. Encontramos los dos extremos en el consultorio: desde la mujer que, que quiere hacer mucho ejercicio para no subir de peso, y la otra mujer que nunca ha hecho ejercicio en su vida y que de repente llega y dice, Oye, doctor, ¿y puedo hacer ejercicio? Y ya se hace ejercicio. No, pero como estoy embarazada, ya se me ocurrió hacer ejercicio. Entonces, de repente, es esa parte, ¿no? Y hay un extremo más donde dicen, no, pues es que tú tienes que estar, como decían las abuelas, tienes que estar incubando o empollando y no te tienes que mover porque estás embarazada. Como las gallinas. Como las gallinas, exactamente. ¿Qué entonces, eso, eso, eso es lo que existe alrededor de todo esto, pero la realidad es que lo ideal es que sí hagan ejercicio. Obviamente va a depender mucho el ejercicio de qué es lo que hacías anteriormente. Si, eres una, si eras una mujer que hacía un ejercicio de alto rendimiento, tenemos mujeres que muchas veces manejan alto rendimiento y a veces su regla se vuelve irregular y no se dan cuenta que están embarazadas y se meten hasta competencias. Y ellas en las primeras semanas que no se nota que están embarazadas, pues compiten en alto rendimiento y no les pasa nada a esos bebés. Y esto va a depender entonces mucho en relación a lo que estén acostumbradas. Obviamente, si no están acostumbradas a hacer ejercicio y de alguna manera vamos a empezar a meter ese ejercicio, pues hay que hacerlo de manera paulatina y tenemos que tener la instrucción tanto del médico como del instructor que esté especializado en embarazo. A ver, vamos primero con estas mujeres que sí hacen ejercicio y tienen un embarazo normal. ¿Qué tipo de ejercicio tienen que hacer? ¿Tienen que bajar un poquito lo que hacían antes o tienen que seguir con su rutina normal? Es muy importante considerar qué tipo de ejercicio hacían. Si es un ejercicio de alto riesgo, donde sea un deporte de contacto, por ejemplo, es un ejercicio que a lo mejor sí lo vamos a contraindicar. ¿Qué pasa que le gustaba el kickboxing y esas Exactamente. cosas? Exactamente, entonces pues, ahí no. sí lo podemos contraindicar. Pero si es un ejercicio donde salían a correr, donde generaban un ejercicio aeróbico, un ejercicio a veces de, de estar en el gimnasio y levantar, levantar pesas, todo ese ejercicio lo pueden ir haciendo, obviamente, siempre y cuando no estén cursando con amenazas de aborto, con amenazas de parto pretérmino, Pla, placentas, de... placentas previas, uh -huh. eh, algún desprendimiento de placenta, que pudiera estar generándole un riesgo a ese bebé por hacer ejercicio y que tendrían que estar en reposo. Pero esto, obviamente, nosotros como doctores se los vamos platicando, se los vamos diciendo. Pero si es una mujer que de manera paulatina hacía ejercicio, es una mujer que puede mantener su ejercicio de manera cotidiana y al ritmo que lo estaba haciendo, obviamente, volvemos al punto, no tiene que ser un, un ejercicio de alto riesgo y no tiene que ser un ejercicio donde pudieran sufrir con facilidad accidentes, donde se puedan caer, donde, o sea, por ejemplo, aquellas mujeres que patinan o que hacen esquí, bueno pues corres un riesgo entonces esos ejercicios riesgosos sí los contraindicamos para evitarle un riesgo a ese medio. habría que bajarle un poquito el tono y entrar qué deporte qué disciplinas son recomendadísimas eh, por ejemplo bueno a mí yo soy amante de la yoga o el pilates que se me hacen eh, y hay diferentes formas también muy de acuerdo a la condición física de cada mujer sí por supuesto mira realmente el, el, el ejercicio que es recomendable es mucho el ejercicio aeróbico el ejercicio aeróbico donde vas a ayudar a que se, a que se oxigene mejor tu, tu cuerpo y obligas también a que se oxigene mejor la placenta y con esto mm. se oxigena mejor ese bebé. Está demostrado. Que bebés que nacen de mamás que hacían ejercicio tienen menos riesgo de nacer prematuros, tienen ri menor riesgo de tener complicaciones durante el embarazo, uh -huh. siempre y cuando lo hagan, pues obviamente de manera de manera supervisada. ¿no? Pero aquí el asunto es que la, la sangre se vuelve un poquito más. viscosa, correcto, ah, se vuelve como okay. más pegajosa. Uh -huh. sí, nosotros eh, llamamos hipercoagulabilidad, que quiere decir que puedes hacer coágulos y te da riesgo de trombosis. El embarazo per se. Es un riesgo alto para trombosis y de alguna manera, pues el hacer ejercicio puede ayudar a disminuir, a que fluya este, esta sangre y que de alguna manera tengas menor riesgo para. Pero acompañarla con trombos. alimentación, con muy buena hidratación. Por o... supuesto, por okay. supuesto. Acuérdense uh -huh. que la mujer, como tal, en el embarazo tiene que comer más, 300 kilocalorías más aproximadamente durante el embarazo, pero si se somete a un ejercicio, entonces tenemos que reponer tanto en hidratación como en calorías que se están perdiendo, porque si no, entonces caemos al extremo de lo que te platicaba. Son mujeres que no quieren estar como muy gorditas porque dicen, bueno, estoy en la parte, estoy en la parte fit de, de, de esto y no quiero, no quiero subir mucho de peso. entonces. Comen poco, hacen mucho ejercicio y esto es perjudicial porque se pueden desnutrir. Bueno, pues eh, la recomendación es entonces: buen alimento, buen ejercicio. Vámonos a los mitos. A mí me encanta porque hay una mamá por ahí que dice: ¿Y si en la mañana me levanto y me estiro fuerte y no. Es ¿va una a pasar mamá algo? que estamos viendo este, aquí a un ladito. <laughs> se está preparando para el segundo bebé. <risa> <risa> Saludos a Marina. No. Fíjense que no pasa nada específicamente, no va a pasar ninguna, no existe ningún problema con el que se estiren, con el que se agachen, siempre y cuando, lo que les comentaba, siempre y cuando no tengan una contraindicación médica uh -huh. para el ejercicio, lo pueden hacer y lo pueden hacer de manera eh, cotidiana, o sea, volvemos a... Porque es a un ejercicio pilates, habitual, es, bueno, es un correcto. ejercicio que haces todos los días, o sea, el subir y bajar escaleras en tu es casa, cuando haces qué hacer, cuando haces... ¿Qué pasa con ese tipo de ejercicio que no es precisamente una disciplina, pero sí es una actividad física? Por supuesto, y lo pueden hacer de manera normal y lo pueden hacer ahora. Hay que considerar que conforme va creciendo la, la, el, el, el abdomen, el, el útero, la matriz, le va generando a la mujer un poquito de limitación, porque obviamente ya no se puede mover igual. Entonces hay que considerar que en esa parte pues deben de tener mucho más cuidado porque pueden sufrir accidentes donde se pueden caer, donde pueden tener algún golpe que puede poner en riesgo a ese bebé. Entonces, conforme va avanzando el embarazo, pues debemos de ir siendo más eh, cautos en esa parte y poquito a poquito lo pueden hacer, pero sí se pueden agachar, sí pueden hacer el ejercicio que... Hay, hay mujeres que... Terminan haciendo ejercicio hasta antes de que vayan a tener su parto, antes de que vayan a parir. Eh, he tenido... ¿Por, ¿Por qué nos sentimos también? Digo, todavía me alcanzo a acordar. <laughs> si pasó hace tres años. <risa> Casi. <risa> <risa> Multiplicado. ¿Por qué nos sentimos tan bien eh, en cierta etapa donde ya viene el parto, donde se está ya concluyendo y te sientas con tal vitalidad y a lo mejor pudieras exagerar en ciertos movimientos o ciertas actividades? Fíjate que hay, hay una producción que se llama de, de la producción de endorfinas, que eso es lo que hace que el cuerpo se sienta bien. Entonces, cuando tú haces ejercicio, se da una producción de endorfinas y muchas veces se vuelve hasta como un vicio el estar haciendo ejercicio, porque te sientes bien. Entonces, esto genera, si lo haces de manera paulatina, genera sensación de bienestar, okay. genera tu sensación de tener mayor energía y pues te sientes bien. Entonces eso es lo que pasa en la parte fisiológica, la producción de endorfinas. Pero hay que cuidar esas energías. Sí, claro, porque bueno, al final podemos eh, traducir de que si la gente se siente muy bien, a veces las embarazadas se sienten tan bien que andan haciendo cosas que pueden no ponerse en riesgo, ¿no? Y esto toda esta formación dentro del ejercicio, la nutrición también, por supuesto, la buena hidratación, todo lo que hemos hablado, te va a llevar a tener un buen parto o en caso de que no pueda haber un buen parto, una buena cesárea. Sí, por supuesto, porque al final tus músculos van a estar eh, fuertes, vas a tener menor posibilidad de tener obesidad o sobrepeso y esto ayudará a condicionar que hasta el dolor lo pueda soportar. Por ejemplo, mejor. ustedes como médicos al momento del parto ven que estos músculos sean fuertes, que al momento de hacer una incisión, Por ejemplo, sí claro, en una cesárea nos damos cuenta que músculos son músculos trabajados y que músculos son, porque muchas veces existe algo que se llama diástasis de rectos, que es la separación de los músculos rectos que son los músculos, los cuadritos del, del abdomen que dicen este lavadero, este lavadero cuando no hacen ejercicio es mucho más fácil que se separen porque les falta fuerza, porque como va creciendo la matriz va generando esa separación de esos músculos y genera muchas veces hasta una hernia. Entonces es muy importante que esos músculos estén fortalecidos y estén trabajados. Cuando hacen la cirugía en una cesárea y tienen que unir todas estas capas de la piel, eh, nuevamente, para dejar la cirugía más divina. Más bonita. <laughs> Por favor. <laughs> sí, bueno, aquí nos damos cuenta y muchas veces. ¿Y eso les ayuda a tener una, una, una cicatriz mucho más.? Eh... Por supuesto, una, una recuperación mejor. En general, las personas que hacen ejercicio, que no tienen contraindicación, tendrán una recuperación mejor de cualquier tipo de cirugía, no nada más en cesáreas, no nada más en partos, sino en general todo esto. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo después del parto, después de la cesárea, quién hizo ejercicio? puede sentirse o recuperar su día a día. Fíjate que eso es muy variable porque en un parto muchas veces a la semana ya puedes estar prácticamente haciendo tus actividades. Dependerá si requeriste pisiotomía o no requeriste pisiotomía, que es el corte que se hace a nivel vaginal. Para que eh, pueda salir ese bebé, no a todas se les hace, de no. pero de alguna manera hay pacientes en las que sí se requiere y esto requiere cicatrizar y bueno, esto enlentece un poco más el, el tema de, de empezar proceso? a hacer ejercicio, pero nosotros, por lo menos yo en, en, eh, con mis pacientes, yo empiezo a meterles actividad. Sea parto cesárea desde las primeras horas. Esto es caminar, obviamente, no las vamos a poner es a. Es que muchas veces vemos y, y están inclinadas hacia adelante. Correcto. Y no quieren enderezarse ni siquiera porque quizás dentro de su cuerpo no saben qué está pasando. Exactamente. Eh, ¿Es más importante las, eh, la sanación por dentro, nuestros tejidos internos, que lo que podamos tener por fuera? Sí, por supuesto, porque al final la parte que está dentro es la parte que va a sostener todos los órganos internos uh -huh, uh -huh. y lo que va a permitir que no se salgan, que sería uh -huh. algo, algo dramático que pudiera pasar o que pudiera generar una hernia. Pero a lo, que, a lo que te decía, yo empiezo a ponerles actividad. En este caso, es a, empiezan a caminar muchas veces desde las ocho horas de que ya tuvieron a su bebé. Y esto es importante porque te recuperas más rápido y te da menos riesgo de trombosis, tanto en una cesárea como en un parto. Y es dependiendo también del umbral del dolor. Entonces, señoras que nos están escuchando, es muy importante que si su doctor les dice, levántense, empiecen a caminar, es importante que lo hagan porque si no, van a retrasar. Esa recuperación. Y yo imagino que las que tienen su bebé por primera vez hay mayor miedo, mayores mitos, mayores, mejor no lo hago, mejor quédate en tu casa, etc. Sí, claro, y, y es el, 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 el mito hasta de andar tapadas, sus algodones. Bueno, son cosas que, que son mitos urbanos que realmente no se requieren. Y que entre más rápido vuelvan a la actividad y a su vida cotidiana va a ser mejor, les da menor riesgo de depresión posparto, que eso también es importante sí, a considerarlo. A y que se recuperen mucho más rápido y puedan disfrutar a ese bebé que está llegando a su casa. Doctor, ¿che, ¿dónde lo pueden localizar la gente? Claro que sí, me pueden localizar en el 3648. 6251 y en el 3122-3389. Me pueden escribir a mis redes sociales cualquier duda que tengan. DR de Doctor DR Jorge Michel, tanto Twitter, Facebook e Instagram. Y ahí con mucho gusto les contesto. Muchísimas gracias por acompañarnos Un compañeros. placer, como siempre. El gusto de nosotros. Y vamos a la pausa, ya que regresemos, hablemos de seguros escolares. ¿Los podemos comprar? ¿Cuánto cuestan y qué nos cubre? Al regresar de la pausa. Tiempo del corte en. Revista Jalisco. Ya volvemos. usted tiene hijos, sin duda este tema le va a interesar. ¿Cuáles son los beneficios de contratar un seguro escolar? Esta mañana nos acompaña Jesús de la Fuente, asesor de seguros. Bienvenido a Revista Jalisco, muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días a todos. Y lo que decimos, la educación es una de los principales, eh, principales beneficios que se tiene sí. para un hijo, garantizar la educación es de las mejores herencias que les podemos dejar. Pero ¿qué tanto se contratan seguros escolares en nuestro país? Eh, como bien tú lo decías, uno como papá eh, se dice que la mejor herencia que le puedes dejar al, al hijo no son bienes, sino es la educación, la forma de ganarte la vida, los valores. Entre eso está la formación académica. Aquí en México eh, hay un poca cultura todavía de seguros. Lo importante de esto es... Eh, nosotros como papá, yo, que yo tengo el caso de una bebé, eh, es algo que ahorita a los 17 años que le hacen falta para entrar a la universidad, que es el gasto más fuerte, uh -huh. también pagamos primaria, secundaria, preparatoria, pero el gasto más fuerte, estadísticamente hablando, es la universidad. La idea es hacer un ahorro, digamos, como tu alcancía. Que de aquí a 17 años que le falta, a 10 años que le falta, tener ese dinero o ese poder adquisitivo para destinar y poder pagar colegiaturas o todos los gastos que se necesitan para la universidad. Platicábamos, por ejemplo, que ya es tan importante el seguro que en, la, en, las, en las universidades perdón, ya va implícito un seguro, eh, es un seguro temporal, es muy básico. Que, que te eso, lo cargan en la colegiatura. Y te la lo cargan a la colegiatura. Tengo ciertos clientes que, cuando ya tienen un seguro por su cuenta, pueden decir: Oye, yo ya tengo mi seguro, ya no me cargues ese costo. Uh -huh. Si yo, como papá, llego a faltarle a mi hijo, ya se va a pagar la colegiatura. ¿Sí? Eso se me hace muy padre que ya, se lo, que ya esté como institucionalizado, porque hay unas estadísticas que desde que entra la persona a la universidad, a que se gradúe, pues hay mucho. Desertor principalmente es por el tema financiero. Que muchos eh, le denominan un seguro de orfandad este, y que te dicen cobertura amplia, cobertura básica, y ya tú pagas un sí. menos o pagas el total de. Así de seguro. Así eh, es. Pero hay dos, diferentes, eh, dos diferencias grandes. El que te da la universidad es: tú estás en cuarto, de, en cuarto semestre, te faltaban otros seis semestres para terminar la carrera, fallece el papá. Se queda pagada esos semestres que faltaban, pero es para pagar la colegiatura. Uh -huh. El que yo propongo o es el que se contrata a través de un agente de seguro, es más interesante porque es el que vas haciendo, como tú, vaquita, vas haciendo un fideicomiso para tener dinero para cuando llegue a la universidad, que a es a ver, muy distinto. Plantemos que tenemos a un hijo en primaria. Así es. Va a ingresar a la primaria. Tiene seis años, le faltarían estadísticamente hablando, 12 años uh -huh. para empezar a gastar en la universidad. Para hacerte un ejemplo, eh, aquí en la Universidad en el ITESO, las colegiaturas el semestre anda alrededor de 80 mil pesos. Uh -huh. TEC de Monterrey anda alrededor de 100 mil pesos. ¿sí? Dependiendo si es ingeniería, licenciatura, pero en términos globales, ese es el costo. Se usa, si estamos hablando de una carrera de cinco años, pues serían... 10 eh, semestres. 10 semestres serían 800 mil pesos que te cuesta pura colegiatura. Si tú quieres agrandar los números, agrégale computadora. Eh, eres de Puerto Vallarta, vas a mandar al hijo a Guadalajara, viáticos, renta, transporte público. La, la cifra la podemos inflar o disminuir, uh -huh. como tú quieras. ¿sí? El asunto está que tú tienes, hablamos de este ejemplo, eh, tienes 6 años, le faltan 12. Tienes 12 años para juntar 800 mil pesos. Las, eh, el costo es muy, muy sencillo de sacarlo, es 800 entre 12, pero en el seguro vas a aportar menos que lo que te dé esa cantidad. ¿sí? Uh -huh. Hay personas que dicen, oye, ahorita no puedo, oye, no hay problema, Empe eh, haz un ahorro de mitad de la carrera. ¿Qué te parecería que cuando estés formándote ahí en las cajas de la universidad, en vez de pagar? A, a tiempos de ahorita, 80 mil, tengas que tú pagar 40 y 40 que ya los ahorraste. ¿sí? A ver, ¿cómo la es? La carga es más liviana. Con, con peras y manzanas vámonos en, en el tema. Entra mi hijo a la primaria, yo digo, pues voy a ser visionaria y vamos este, pensando en, cuando esté en la universidad. Uh -huh. Contrato el seguro. ¿Mensualmente voy a estar pagando? Mensualmente vas a estar pagando, eh, si estamos hablando de 800 mil, sería hacer el cálculo entre 12. Uh -huh. Te lo hago sencillo. Entonces dependerá de la. Tengo que elegir una institución en ese momento. No. ¿Cuál es el plan de mi? Tú escoges el para monto hijo? a tus posibilidades. Tú escoges, puedes hacer de un ahorro de 100 mil, de 200 mil. Yo lo que te voy a hacer es hacer un cálculo a tus expectativas. Uh -huh. También no sabemos que ahorita un niño de sexto de primaria si va a estudiar, a dónde se va a querer ir a estudiar, uh -huh. qué colegiatura. La idea es tener un ahorro para esa edad, pero no va amarrado a que tiene que ir a tal escuela. Al final de cuentas, ese dinero se lo van a dar a los papás, porque, pues, imagínate, uno de 18 años uh -huh. que reciba 800 mil pesos, pues se lo puede gastar en cualquier otra cosa, menos en la, en uh -huh. la colegiatura. Entonces, el dominio lo tiene el papá mientras exista. Es decir, llega ya la edad para estudiar la universidad uh -huh. y ya voy con con quien contraté el seguro, le digo, ya llegó la etapa que va a estudiar. Se vence el plan, el fideicomiso, y tú recibes esos 800 mil pesos. Y tú tendrás la opción de decir, oye, mi hijo afortunadamente consiguió beca. Ah, bueno, tú destinas ese dinero, si quieres para manutención, si quieres para que se vaya un, un intercambio académico. Tú le das la modalidad que tú quieras. Al final de cuentas, el dinero tú lo recibes y tú sabes en qué te lo gastas. La idea es que lo vas a recibir cuando el hijo va a estar en la etapa de entrar a la universidad. ¿Qué pasa si fallece el papá, la mamá, en el transcurso de que estoy pagando? Fíjate, tiene unas grandes ventajas. Te explico rápidamente. Coloquialmente sería que no tenemos más que de cuatro sopas. La primera es que tú estás aportando, no hay ningún fallecimiento, todo el mundo feliz y contentos. Esa es la supervivencia. Uh -huh. La opción dos, tú estás aportando cada año y lamentablemente hay un fallecimiento. En ese momento la familia, en este caso la, la viuda, recibe una indemnización para solventar sus gastos y cuando llegue el hijo a los 18 años se vuelve a dar esa suma asegurada. La otra opción es, está uno aportando, hay una invalidez, ahí es una, muy complicado. El papá que era productivo ahora termina siendo una, un, una persona dependiente económicamente hablando, se da una indemnización para que solventar esos gastos y... Igualmente a los 18 años del hijo se recibe ese dinero. Y la última, que es la más trágica hablando, pero es donde financieramente te respaldan más, es, estás aportando, hay una invalidez, se da un dinero. Pasan cinco años a lo mejor, fallece la persona, se vuelve a dar otra cantidad igual, y a los 18 años se vuelve a dar otra cantidad. Es el seguro que se puede pagar hasta tres veces el monto. Pero si te fijas en las cuatro alternativas, siempre pase lo que pase, siempre va a haber dinero a los 18 años. Ese es el candadito que tiene el seguro de vida, ¿sí? El seguro educativo. Uh -huh. El tradicional no te garantiza que la viuda, si ahorita fallece y faltan cinco años para la universidad, pues no te garantiza que vaya a guardar ese dinero y que vaya a hacer uso para utilizarlo dentro de cinco años. Que nos dabas el ejemplo de, de ITESO, eh, ¿habrá otras universidades? Menor costo. Así es. Eh, que se pueden ajustar también eh, este, a las posibilidades sí. también de estar dando mensualmente, en promedio. Sí. ¿Cuánto un padre de familia tendría que destinar para eh, contratar un, un seguro Yo de Yo creo estos? que la sugerencia sería a lo mejor unos 50 mil pesos al año. Al año. Sí. Más uh -huh. o menos. Todo va a depender también de la edad del hijo. Si ahorita están haciendo, pues te faltan 18 años para juntar medio millón. Uh -huh. Si ya tiene tu hijo cinco años, bueno, ya te faltan tres. ¿Sí? Así, así. Pero es como si vas a pagar, imagínate que te dijeran, este, vas a pagar la colegiatura meses sin intereses. Aquí es años sin intereses. Vas a tener 18 años sin intereses para pagar la colegiatura y vas a estar protegido a la vez. ¿Cuáles son las letras chiquitas de estos seguros? Si llega un mes que no tienes. Para ah, eso es padrísimo. Fíjate. Eh, lo interesante es que entre más te acerques al tiempo de que se va a vencer tu fideicomiso, eh, lo que puede pasar es que, híjole, me quedé sin trabajo, ya no lo pude pagar. Lo que va a suceder es que en vez de darte a lo mejor 500 mil pesos, que era tu meta, a lo mejor te vamos a dar 450, 400 mil, 300 mil, dependiendo qué tanto te faltó para llegar a la meta. Pero lo más interesante es que va a seguir la protección con invalidez, va a seguir la protección con fallecimiento. No hay penalizaciones. No hay penalización, ¿sí? Sino que se va haciendo un fondo de ahorro que genera intereses y que sirve para pagar lo que se llama el costo del seguro puro, ¿sí? Uh -huh. Y también algo muy importante para no entrar en discusiones, porque mucha gente dice, oye, no, pues las privadas no, son mejores las públicas. Bueno, lo que va a ser interesante es que este seguro. Imagínate que se va a la UDG, estudia odontología, uh -huh. bueno, no hay colegiatura, pero ese dinero lo vas a utilizar para que haga diplomados, para que haga intercambios o simplemente cuando se gradúe no es lo mismo que vaya a conseguir un trabajo de asistente a que tú con ese dinero le montes todo el equipo y arranque con el consultorio. Eso es lo padrísimo del seguro. El tema de los seguros es estar bien este, satis satisfechos con el producto, informados, que no nos quede ninguna duda, darnos el tiempo que nos expliquen así con peras y manzanas de los pesos y centavos que vamos a dar y las coberturas que vamos a tener. Jesús, ¿dónde te puede localizar? Con todo gusto, nos pueden eh, localizar en Facebook, arroba de la fuente Seguros o en el teléfono. 33 12 25 07 94. Perfecto, ¿Sí? gracias por con habernos acompañado. Gusto. Gracias. Buen día. Vamos a la pausa, regresamos. Después del corte, continuamos con Revista Jalisco. Alejandra Zavala está con nosotras en revista Jalisco Tiro Deportivo, es su especialidad y está listísima para representar a nuestro país en los Juegos Centroamericanos y el Caribe. ¿Cómo estás? Muy contenta. Ah, Feliz de estar aquí sí. nuevamente con ustedes hace Muy unos añitos, Laura. ¿no, sí, ya hace un rato que no venía, ya no me han invitado. Ah. Nah. Vale, a ver. Pero aquí estás. ¿eh? Ay, ya anda. Ay, bueno, ando, ando pero, aquí lo... esté desarmando todo. Ya ves por qué. Es que tienes buen tino. Tengo buen tino. Sí, claro. Sí. Sí. Y viene una responsabilidad importante, vienen momentos importantes. ¿Qué significa para ti ser la banderada de, de esta? Híjoles, es un gran honor. El significado es la verdad soy una, una mujer muy patriota. Me amo mi país, amo mis colores, amo representar a México en el mundo y poder portar mi bandera ante tantas eh, delegaciones de Centroamérica y tantos deportistas, pues es un gran honor. Me llena de satisfacción y, y es un privilegio que, que pocos tenemos uh -huh. en nuestra vida, así es que hay que aprovecharlo y vivirlo, vivirlo con mucha emoción. Pero no es un mayor peso también, mayor responsabilidad decir. Este, las expectativas son altas de que yo me traiga medalla de que yo haga algo grande yo creo que eso depende de cada deportista y de cómo lo vemos y cómo lo sentimos eh, en mi perspectiva es es algo bueno no lo veo como un peso al contrario lo veo como como si me lo gané porque tengo buenos resultados quiere decir que soy capaz de lograr grandes cosas también aquí no uh -huh. entonces yo lo, yo lo llevo con orgullo no con un peso que me que me cause fatiga o me cause Demora a la competencia, definitivamente no. ¿Qué sentimientos tenías la semana pasada cuando hicieron este abanderamiento de la selección mexicana que va a Barranquilla? Híjole, fue hermoso como miembro del ejército mexicano, como mujer, como deportista y ciudadana mexicana. Imagínate, portar tu bandera ante todas las, per ante todas las personas que estaban ahí, eh, los televidentes, quien estuviera viendo en ese momento el abanderamiento, pues con una gran responsabilidad de hacerlo de la manera correcta. ¿Con ¿no? tus similares? Exactamente. In increíble, increíble. ¿Y, ¿Y te vas cuándo? Me voy el día 18. Uh -huh. eh, salen este, vuelos charter, creo que entendido. Salgo creo que a las 3 de la mañana el vuelo. Este, estaré desde el día 17 en México. Yo estoy entrenando como vas aquí en, en Guadalajara. Y el día 17, digo, 18 salimos para... Para Barranquilla. Y tu presentación, tus días justo de competencia, ¿de qué día qué día son? Sí, tengo eh, inicio el día 24 con entrenamiento oficial de la pistola de aire, voy a competir en tres modalidades, eh, algo que me tiene muy contento. también, anteriormente no había sido así, anteriormente solo competía en la, en la moda, modalidad de aire, ahora competiré en esta, en aire, que es mi, mi especialidad. También competiré en pistola deportiva, que es a 25 metros con calibre 22, y también en la mixta, que este ciclo olímpico, el, el Comité Olímpico Internacional incluyó esta modalidad de, de tiro mixto. O sea, tiramos eh, un compañero y, y, y yo este, juntos la pistola de aire y también es otra oportunidad más de medalla, ¿no? Estás entre las cinco mejores del mundo. Eh, en estos centroamericanos, ¿quiénes son las principales rivales? ¿De qué países? Esa, esa pregunta me la hacen mucho, y en este deporte, la verdad es que mi principal rival soy yo, eh, porque es un deporte muy individual en el que no puedes, como una corredora, estudiar a cómo, 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 por ejemplo, termina una carrera cierto contrincante o en, en, con el básquetbol, ¿no? que uh -huh. estudias a tus contrincantes. En, en este deporte no es así. Pero bueno, habla, hablando de puntos, eh, yo creo que eh, Guatemala es, es, es uno de los países a, a vencer y, y Cuba también. Y Colombia también tiene, tiene buen nivel, sin embargo, bueno, es un deporte muy individual y tengo que ir preparada para pensar en, en que lo sé hacer bien yo, en estar enfocada en, en mi disparo a disparo y pues darle centro de la diana para que acumule muchos puntos y clasificar a la final, que es lo principal, ¿no? Clasificar a la final, ya estando en la final, pues pelear por las medallas. Siempre. ¿En estas experiencias de centroamericanos cuál ha sido tu récord? ¿Cuántas medallas has traído? ¿Cuántas veces has participado? He participado cuatro veces, uh -huh. eh, esta sería mi quinta ocasión. En los primeros, en el 2002 eh, quedé en décimo lugar en mis primeros juegos hace 20 años, oh. este, a ah, poquito poquito, este, <laughs> estaba muy pequeña, Muy pequeñita. En los, en los segundos, este, eh, fue en el 2006, este, ten, tuve ahí el lugar número 3 y luego 2010 primero y 2014 primero. Y vamos por el primero, pues paso? vamos. Pues hay que trabajar siempre por lo máximo, yo creo que, que es a lo que estoy acostumbrada, a trabajar por obtener lo mejor. Uh -huh. Pero también no depende solo de mí, depende de, del día, de Dios y de todo lo que va resultando, ¿no? Pero por mí no va a quedar. ¿Cuáles son los factores que tienes que tomar en cuenta para sacar esa medalla de oro en todas las categorías? Ser muy consistente en trabajar el disparo al disparo, no dejarme llevar por por el, el puntaje total, que muchas veces eso como deportista pues te causa bastante estrés. Entonces, evitar ese tipo de situaciones que me causan estrés y pues estar bien enfocada a lo que voy, ¿no? Y de repente hay distractores eh, que ya estando en la villa eh, te, te, te jalan, ¿no? Entonces, pues estar concentrado, estar metido en el trabajo, en la competencia y a lo que vas. Tiro por tiro. Tiro por tiro. Exacto. ¿Distractores como cuáles? Bueno, pues uno podría ser este, los periodistas de repente que pues sí te están pidiendo todo el tiempo. Eh, entrevistas, y claro, está padrísimo, ¿no? O sea, nosotros no, 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 no seríamos conocidos sin, sin que los reporteros nos estuvieran buscando, pero hay momentos en los que sí tenemos que aislarnos un poco y buscar nuestro espacio para poder estar bien concentrados o por ejemplo el mismo ambiente de la villa no uh -huh. el dejarte llevar por la fiesta de, de, de Centroamérica todo, todos los compañeros juntos en ese momento que son cosas que no suceden siempre siempre voy sola a las competencias no van la, la no no es como en esta vez que vamos todos los deportes y todos los compañeros entonces y estar muy metida en mi objetivo y ya cuando terminen las competencias pues bueno ya, A ya me te divertiré. Dejar, <laughs> la familia por ahí ¿Es una importante en el sentido de que esté presente ahí, de que tú la puedas ver antes de la competencia? Mi, mi familia nunca viaja conmigo, eh, ellos, cada uno tiene sus ocupaciones, eh, tenemos una unión increíble, somos una familia padrísima, mi mamá, mi papá que ya está en el cielo, mi mamá y mis otras dos hermanas eh, que... La verdad, tenemos una unión, somos súper unidas. Y aunque no vivimos todas juntas, cada quien ya vive en sus casas eh, y yo viajo demasiado y a veces no nos vemos mucho, somos muy unidas. Y no necesito que estén allá para sentir que están conmigo. Yo sé que siempre están pidiendo por mí, que siempre están unidas a, 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 mi, a, a mis gustos, a lo que yo quiero hacer como persona y de igual manera yo para con ellas. Así es que no, nunca están. Y por ejemplo, ahora que estuvieron aquí en Guadalajara... Sí fue un poquito difícil porque no estoy acostumbrada a que estén. Sin embargo, bueno, logré esa medalla de plata en la Copa Mundial de aquí de Guadalajara y fue padrísimo. Pero sí fue un poquito eh, difícil el, el, Los el pensar ahí, que esta... sí, ahí estaban. Físicamente, tú sí. estabas en, precisamente tirando y ellos estaban viéndote. Sí, sí. sí. Y pues eh, es la segunda vez, yo creo que sucede. Fue en Panamericanos del 2011 y esta vez aquí. O sea, ellos y, sí y, nunca, nunca, nunca están. Mi papá siempre estaba porque era mi entrenador, ¿no? Y uh -huh. mi compañero de equipo. Pero mi familia en sí nunca, nunca y cuando te gritaban o tirabas y te aplaudían o no y me tú dices, no por favor no me grites no 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 me gritaban eh no me gritaban estuvieron toda la competencia calladas y ya en la final sí pero eran tantos gritos que yo no lograba distinguir quienes eran solo al principio mi sobrinita me gritaba vamos dale." y sentía padrísimo porque a mí eso de que me griten me gusta incluso tengo la experiencia de los centroamericanos pasados que era un ruidajo o sea, los de Cuba decían, no, pues ya no ganó Venezuela, ya no ganó Cuba, pues ahora vamos a apoyar a Venezuela. Y todo, o sea, de cuenta como contra México. Aunque me llevo bien con ellos, pero el momento de la competencia mm. es la competencia, ¿no? Y era un ruido, entonces yo llegó un momento que volteé, o sea, yo estaba súper concentrada y yo dije, ok, no puedes contra el enemigo, pues únetele, ¿no? Y yo volteé y les dije, quítate más, más, porque me hace falta. Y se pusieron como locos y yo, diez, 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 y todas las demás súper nerviosas y yo así de, venga. Y me acuerdo que ahí estaba Fernando Platas y le decía a mi entrenador, qué bárbaro, o sea, qué temple, ¿no? Y la verdad yo lo estaba disfrutando muchísimo. Y estoy muy acostumbrada por la Olimpiada Nacional a escuchar gritos y despapallen. No, y gente. la experiencia, ¿no? ¿Sí? ¿no es lo mismo tus pues, primeros centroamericanos? Ah, no, ¿Cómo claro. vas a llegar emocionalmente? No, definitivamente es total, otro rollo, ¿no? Eh, como persona, como deportista, mi madurez es totalmente diferente estamos hablando de que son mis quintos juegos centroamericanos no sí, y además se te nota tú siempre has sido una mujer muy madura gracias Sí te consideras como eso no o sea, sí muy sí me, plantada sí me considero tu, una mujer plantada claro que de repente como todo ser humano pierdo un poquito el piso pero siempre siempre encuentro la manera de, de volver a él y como todo ser humano flaqueo ante las cosas y tengo miedos pero es lo padre, que los tengo y los, los supero. Eso es lo padre de, de la vida, yo creo, ¿no? Y en este ciclo de competencias, que sigue después de los centroamericanos? O sea, el centroamericano, si bien es una competencia como tal, pero es como un preparativo a juegos más grandes, a seguirte ubicando y escalonando, ranqueándote. Sí. ¿Qué sigue? Para mí, estos juegos llegan en un momento muy, muy adecuado, porque tengo el campeonato mundial, que es muy importante, es cada cuatro años, y es la primera competencia del ciclo olímpico que da cuotas a Juegos Olímpicos. Entonces es para el, el primero de septiembre, arrancan en Changwon, Corea, y pues iré a competir. ¿Este septiembre ya? Este septiembre, sí. O sea, ¿regresas? Regreso, estoy unos días aquí y vámonos otra vez. Sí, a concentrar, a, a, este, a todo lo que se requiere para generar un buen resultado. Y pues para mí son muy importantes. La última vez quedé en, en décimo lugar, en, en, en hace cuatro años, en, fue en Granada, este, quedé en décimo lugar. Y a unos puntitos de la final, entonces ahora lo que estoy buscando es entrar a esa final para poder, poder pelear por una cuota. Porque los cuatro primeros lugares obtendrían cuota ya del pase olímpico. Para Tokio 2020. Para Tokio 2020. Uh -huh. Sí. Así que ahí sí te vemos ahí. Sí, yo también ¿Sí? me veo ahí. Por supuesto que te vemos ahí. <risa> <risa> y si nos llevas en maleta, yo. Vámonos. <laughs> yo llevo <tu> maletas también. <laughs> me parece muy bien. <laughs> Mucha suerte o mucho éxito. Éxito, gracias. En la mayor de las felicidades, ahora sí que estando allá, que te vaya muy bien y que sí. le vaya muy bien a México. Muchas gracias, así va a ser. Así, Vamos así. a poner todo el corazón y toda nuestra fuerza para que así sea. Así. Sí. Gracias. Muchas gracias. Llegamos al final. Gracias por su atención y nos vemos mañana. Gracias, Trini. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Y los boletos del Teatro los de Bolados son 10 dobles. Eh, ¿Podemos? ¿Tenemos tiempo todavía? 20 segundos. Ay. Alejandra, por favor, ayúdanos. Y A danos 10 papeletas, las que tú quieras. Danos el nombre. A ver, pásamelas. Pues aquí hay, ¿Aquí hay cuantas. Ya Cuatro. se nos fueron. Celia Castañeda. Gabriela Sandoval, Juan Manuel García, Mayra Carrillo. Gabriela Sandoval, Carolina Aguilar, Brenda Elizabeth.